Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de Tránsito Radio? Pues bueno, ya se dieron cuenta que no estoy aquí solito. Estoy muy mal acompañado por una mala influencia de Barra Libre que sigue festejando todavía porque el aniversario de Barra Libre fue el día de... Ayer. Bueno, pues ya lo conocen, el infame, el degenerado, el... No, hombre, Infame. no sé cómo más llamarlo, pero perdón, Isra. Okay. Perdón, Isra. Qué mala presentación hice. No, no es cierto, amigos. Es todo lo contrario. Isra, bienvenido acá a Autónomo Transistor. Mi querido Panchisco, un pinche orgasmo haber venido contigo el día de hoy, mi carnal. La neta es que hoy venimos a hablar de autos y cosas más. Hoy voy a guardar mis improperios para tu servidor. No, no, no. Este programa es educativo, es cordial. Oilan, Vamos a hablar de oilo. motores, de ruedas, de qué pasó en las carreras el fin de semana. A la Fórmula 1. Y sí, en la Fórmula 1 y en todas las demás, que no sé cuáles más haya, pero la neta es que para mí solo existe la Fórmula 1 y la neta, pues vamos a pasar un ratito agradable, mi buen Panchisco, Exactamente. la neta, ¿no? Esa es la idea, amigos. Entonces, bienvenidos a todos aquí ustedes. Así que a todos ustedes, ve cómo me pones. Es No, que, yo lo la sé, neta, aquí carnal. el agarrabubis, desde aquel día en el Speedbus que me agarró la bubi ya. Lo siento, Es que lo te veías mejor siento. que las sedecanes, ¿Cuáles? Ya ni güey. hay. Ahorita vamos a tocar, Ya ni ese hay tema. Ahorita edecanes, ya no hay vamos a edecanes. tocar ese Pero tema. bueno, bienvenidos aquí a Autónomo Transistor, el programa número 18 ya de Autónomo Transistor, Ay, oigan. güey, los vas Ya. contando. Sí, a Ah, no fuerza. Ya. chingues. Ya, no, es que si no, tantos programas van, entonces mi bono. Ah, sí, bono Ya de viene productividad. Navidad. Bono de Ya, productividad, aguinaldo. Y todo. O sea, sí. entonces ahí está el recado por ahí debajo de la mesa. Ya con que te den tu arcón navideño, ya con ¿Ah, eso es sí más da? que suficiente. Te estoy comprometiendo, ¿verdad? Pues, no, güey, pues de repente, digamos que la pandemia, ¿no? Ha afectado un poco la estación. Oye, allá como que en controles y allá en producción se están haciendo así como que no escuchan, como Sí, que no se oye. atrás de cámaras, mi querida Nan, como siempre ayudándonos. La neta es que mi querida Nan, que es la que firma los cheques, ¿cuáles? Pues no sabemos si este año vaya a dar arcón navideño o playeras. Otra vez, Playeras. No, porque playeras. luego dicen que las da otra persona, entonces playeras ya no. Ah, sí, cierto. Ya aquí playeras no se van a dar, Panchisco, No, chido. Yo no tengo Acá ni todas las playera. compra cada quien. Ya cada quien compra su playera, Ah, con güey. razón, sí, Sí, con razón. carnal. Ya. Mira, esta nada más la tengo que pintar y Sí, otra vez ya. carnal, sí. Como que No. estuviste mucho en el sol el fin de semana. ¿Se nota? Sí, se ve, se Sí, o ve, se sea, ve. sí, déjame cómo me veo. No, sí me pierdo un poco aquí. Sí, sonríe, La cara se carnal. pierde aquí. Sonríe, sonríe, porque la No, no, pantalla no, no es verde. la S, ni no, no. Como que me pones otro paisaje, Nancy, donde destaque más yo así. Para que no me opaque el tremendo Isra. No, amigos, pues ya se dieron cuenta que vamos a estar aquí pasando un rato muy, muy a gusto aquí en compañía del Isra. Que Gracias, es mi un gusto de carnal. ver a Isra que sí nos acompañes. ¿Cumpliste? Sí, hay que cumplir, hay que ser hombres. ¿Somos hombres o payasos? Bueno, cumplió porque Nancy, la Sí. vocecita que está allá en controles, tú estás de testigo la semana pasada que dijo que a ver si venía con algo, ¿no? Entonces... Vengo con hambre, eso es un hecho. Con el lobito. Con traje al lobito hoy a pasear, pero Ah, anda hambriento nuestro amigo. era, si tienen hambre. Para que vean que sí va a estar aquí Para que muy vean ameno. Sí. que algo traje, que no llegué con las manos vacías, trajimos al lobito aquí y por ahí deben andar el Forky perdido. No sé si ya está recuperado de la cruz ¿Ya del vidrio apareció? que le dio, pero aquí vamos a platicar un ratito, mi buen Panchisco. Vamos a platicar un poquito de automovilismo, un poquito de otros temas, a lo mejor también que Claro que vayan sí, saliendo cómo sobre la no. marcha. Y pues la vocecita, ustedes ya saben, la bella Nan, que aquí en Autónomo Transistor es mi bella spotter, como así le decimos con todo respeto. Pero estamos presentes ¿para qué? Para divertirlos y sobre todo una situación muy especial, mi estimado ¿Qué Israel. pasó? ¿Qué show? Cuéntame. Aquí traemos boletos para el Speedfest. ¡Ah, la chingada! Ajá. Tenemos boletucos Así para el es. Speedfest. Este próximo 6 de noviembre. ¿Qué es el Tú Speedfest? di, tú haz propaganda y ahorita yo me cargo de eso, ¡Ay, mira. tenemos un chingo, banda! Ahora sí, para que no nos vayan a dejar otra vez, culeros. Bueno, Van ahí estaban los boletucos tuyos, ya los estás obsequiando, ¿eh? para el día 6 de noviembre. ¡Ah, este dominguito! Exacto. O sea A que... las 12, a las 10 de la mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Exacto, señores. no te pongas nervioso, No, tranquilo, tranquilo. es que ya la ansia de quererle ver el Speedfest, las ganas de ir, Sí, carnal. quieres ver carros. Quiero ver, Sí, exacto. quieres ver Quiero ganar a todo ver mundo. chasises, quiero ver gansitos ahí Ah, también, ok, va a ver también. de los patrocinadores.
Quiero ver garajes. Sí, me imagino. Sí, sí, o sea, sí. Te encanta ver el cuadril del carro. Sí, 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 eso. Sí, sí. Ni existe lo del cuadril, güey. No existe, no, esa madre no, esa que dicen los toros, aquí no va. Bueno, ustedes lo están viendo, pero sí, amigos, aquí, vean, vean. Son tantos que hasta se... Hasta chaire. Me chaire, ¿eh? Sí, así, así de pobre es el pobre aquí de exactamente, Irra. Así es. Pero sí. Pues a ver, amigos, vamos a empezar de una vez con una dinámica, una pregunta. Para que se ganen el primer pase doble. Ah, va a ser cámara, ¿estás de acuerdo? Este, producción, sí, sí, de una vez. Para que no nos gane el tiempo, porque ya tenemos aquí comentarios, tenemos saludos. Y pues ahora sí que vamos a ver, porque mira, entre ellos ya está Carla Gómez. Saludos, Carla. Luzana, no puede faltar. Ivy Márquez, bienvenida, Ivy Márquez. Me doy cuenta que eres una nueva aficionada aquí a lo que es Autónomo Transistor. Aquí está la Isra. Es soltero. Sí, es soltero, ¿verdad? Sí. Ya, otra vez. ¿Qué tiene que ver con los carros este perro? No, no, ahí te va, ¿por qué? Porque a lo mejor se están conectando de canes. Ah, no, es que no hay y busquen patrocinios o Sugar Daddies. No, que me patrocinen ellas a mí. No, con todo respeto, con todo respeto, amigos. Luzana nos dice muy buenas tardes, saludos a los dos. Saludos a Luzana Cabrera y a Mariana Bonelés. La Bonelés. Carla Gómez dice hola, hola, ¿qué tal? Vero Martínez, Vero Martínez, ah, qué gusto verte por aquí, Vero, saludos también igualmente. Vero, saludos. Luzana dice, ¿de verdad se portará bien Irra García? Jaja, no lo creo, un abrazo. Siempre un abrazo, un abrazo, Luzana, yo siempre me porto bien, la neta es que sí. Aquí el Panchisco es este un señor mano larga y puerco, pero este yo siempre soy bien portado, ¿sí no, mi querida Nan? Claro, sí. Tienes un barrito. Como debe de ser, sí, tengo canas, ya me hace falta esta tinta para la barba y el bigote. Sí, sí, Carla nos dice saludos también, dice, wow, sí, pues aquí están los boletos, mira. Bro Martínez nos pone un Snoopy, ¿el Snoopy qué será? ¿Qué significará el Snoopy? No, es perro. Según yo le veo Snoopy, pero bueno. Dice, Paco, cuéntanos de la Fórmula 1. Ahorita, con espérate, calma. Lluvia, muchísimas gracias, Lluvia, que estás ¿lluvia? Por acá. Lluvia. ¿Sus besos fríos como la lluvia? No sé si tú les pasas eso. No, yo nada más pregunto, ahorita que nos pongan a ver, Lluvia, claro, hasta eso. Nos pones esa rola, mi querida. Nada más por está, el pinche gusto. Nada ya, más por el más gusto, por ¿no? eso, ya. Ve lo que provoca Lluvia. Luisa Ramírez, saludos. Bienvenida, Luisa Ramírez. También creo que no te habíamos visto por acá en Autódromo Transistor. Me está trayendo rating. Carnal, yo soy otra cosa en este mundo. Sí, ya lo sé que eres otra cosa. Yo atraigo rating y populacho aquí a este programa, mi carnal. Perfecto. Abraham Cortés, bienvenido también. Muchísimas gracias. Gracias por el saludo. Y bueno, pues a ver, vamos a hacer la primera dinámica. La primera pregunta, comentario. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser, carnal? A la primera persona... Que nos diga que de qué número calza Ana Mariana Bonelés. No, se va a llevar. Eso es imposible. Todos juntos. Eso es imposible. Ajá, no, hombre. Hasta Nan dijo, no mames. Sí, luego. No, eso es imposible. Pero okay. vamos a ponerla fácil. Ok. A todas las personas que nos están viendo, la primera persona que nos mencione tres categorías que van a correr el próximo domingo en el Speedfest, se lleva el primer pase doble. Ahí está. No seas codo, güey. No, ahorita es el inicio. Es un pase doble, ¿sí? Güey. No, carnal. No, hombre, ¿se van a ir los tuyos o qué? Ahí no, está, no, ahí no, está. No chinguen, da dos, nada más entonces. ¿Verdad? Nada más de a dos, no, no más. Ahí está, estos boletos también prácticamente, o más bien no prácticamente, nos los obsequiaron nuestros amigos Jorge Caso de la escudería Caso Racing Team y también Poncho Leal junto con el terrible 70 de Race Together. Entonces, gracias a ambos, Jorge Caso, Poncho Leal, muchísimas gracias. Y aquí andamos. Oh, Jorge Caso, dije, no más carnita, seguro. Tremendos. A ver, ¿a ti quién te apareció? Cámara. Ah, carajo. A mí me apareció primero Vero Martínez con una respuesta. A mí primero Lluvia. Pues, el titular del programa. A ver, mi querida Nan, yo estoy viendo primero a Lluvia. Tienes Lluvia. Ahí está. Y para que no digan okay. Como tú quieras, canal. Es más, a los dos. Que sale aquí ese. O sea, sí, ya también veía. Vamos a hacerlo así. Como contestaron rápido. Pues, Lluvia, Paola Gallegos, Ibero Martínez. Cada una se lleva su pase doble, ¿va? Para que no haya bronca. Sí, sí, no hay pedo. Cada una se lleva su pase doble. Dice Lluvia, Paola Gallegos, del Sagrado Corazón de Jesús. NASCAR Trucks y Copa Noti Auto. Ah, pero a ver, aquí hay una cosa, Lluvia. La NASCAR es una categoría, sí, las Trucks en otra categoría, pero la Copa es una Copa. La Copa es la Copa. O sea, a ver. Sí.
La copa no es... Ya. No, hay lluvia, ahí te falló una. Entonces, ya, Vero Martínez. Mac. Ahí sí, Vero. TC 2000, copa 1.8 y NASCAR, perfecto. Perfecto. Ahí, porque ahí sí es NASCAR, Challenge y las Trucks. Y me está mencionando TC 2000 y copa 1.8. Así es, ya. Entonces, Vero Martínez, ahí Vero. Está. Los primeros dos boletitos. Te vas a ir rayada. Lluvia, sigue participando, ahorita vamos a regalar más. Sí, todavía, todavía lluvia, todavía. Todavía. Igual se los vendemos, no pasa nada. Digo, ¿no? Abraham Cortés, híjole. Llegaste tarde, carnal. Llegaste tarde, amigo. Llegaste tarde, carnal. Todavía no se preocupen, vamos a dar otros pases dobles todavía. Así que, ¿les vas a dar otros pasones? Ahorita les doy un repasón. ¿Sí? Sí, vale. Sí, ahorita se los doy. Perfecto, perfecto, me parece. Pero ahí está, los primeros dos se nos van. Y amigos, pues acá vamos a hacer el primer corte en Autódromo Transistor. Pues sí, es que ya sabes, okay. Yo no puedo hacer nada. No, tú dale, entonces tú dale. Yo entonces vamos estoy a escuchar invitando. La rolita que pediste. Entonces ahorita regresamos a Autódromo Transistor. Así es, señores. Y bueno, pues seguimos aquí con los amigos que están conectados en las redes. Recuerden, amigos, compartir el programa. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo crecer el automovilismo nacional, también el internacional, obviamente. Pero se trata de que aquí lo que es Copa Notiauto, NASCAR México, Supercopa, hagamos crecer todo ese ambiente nacional, sobre todo ¿para qué? Para que el ambiente automovilístico se dé a conocer más, porque aquí tenemos un ejemplo que él nada más conoce Fórmula 1, él nada más conoce Checo. ¿Hay más? Hay más. ¿De dónde salió Checo? A ver, ¿dónde empezó Checo? De Guadalajara. De la pancita, ¿de la pancita jefa. De su mamá? Sí. ¿Cómo sí, llegó la pancita? No, bueno, sí, ya otra cosa. No, la neta es que, digo, ahorita Checo es el top, ¿no? Está, de, mo- está sí. De moda, es un rockstar el chavo. La neta es que es bueno, ni tan chavo, es un rockstar. Ya tiene su edad. Pero la neta es que el automovilismo mexicano empezó hace muchos, muchos, muchos años. Así es, con su hermano Rodríguez. Exacto. O sea, hay gente que piensa que el autódromo tiene poquito, guarda con lo de la Fórmula 1 de los 80. No. ¿Viene desde cuándo? Entonces ahí sí. Nancy, ¿qué pasó, Nancy? No, ya te me estás desmayando, ya se me está viendo loca. ¿Qué pasó ahí, Nancy? Ok, es que sí. No, la neta es que sí, el autódromo Hermanos Rodríguez ahorita ya tiene otro trazado, evidentemente, por la cuestión ya este, alguien, ya está ese perro otro. Que es ahí, ese programa de Panchisco, no le digas así. Porque no es perro, es lobo, ¿eh? Es un quiere lobo ver canal. Bien al, enséñale bien al lobo, que lo vea bien. Saludos, saludos, Gons. Nancy, ya. Mi querida Nancy dice, ya, estoy fuera, dice, yo ya no firmo nada hoy, ya no firmo cheque. Creo que ya me olvido del bono. Ya, olvídate. Por ser novato, ahora sí ya me lo ya, ahorita ya que se conectó el patrón, vamos a ver si nos va a dar arcones navideños este año. ¿O sí, a ver, pues sí, porque ese es su regalo de Navidad. ¿De quién? Del Panchisco, porque es tu quién? Programa, carnal. ¿Y esto es escenografía? ¿En serio, Gons? ¿Con eso me conformo? ¿Qué me viste? No, Gons. También tienes tú que venir aquí a Autódromo Transistor, ¿eh? Ya, o sea, no es posible que acá se cotice y... O sea, ¿me van a descontar cuánto del cheque? Sí, canal, porque ahorita para pagarme a mí te van a quitar a ti tu día, entonces... La neta es que... ¿Estás de acuerdo, mi querida Nan? O sea, luego Nan dijo que sí. Si no hay pavo, ya saben por qué. Si no hay pavo, pero hay carne, ¿cómo no? Carne magra, dice el Héctor. Un saludo al buen Héctor, quien sabe dónde ande. ¿Todavía está vivo el Héctor, mi querida Nan? Sí, ahí anda. Ahí anda el hijo de su, ok. Pues saludos al Héctor, no sé dice quién. Dice el Gonzalo, destapen al lobo. Está, okay, a petición. Vamos a dejar al lobo afuera de su base. Por si alguien, es un vaso, no crean que es una cosa del demonio, ¿no? ¿No es del demonio ese? No, ya está bautizado, de hecho, ya lo llevamos a la iglesia. Cariño, sí, ya lo llevamos a la iglesia para que lo purifiquen, para que no digan que es cosa del demonio. O sea, las monjitas y madres, sí, todas esas ya. Sí, las madres ya le dieron su beso y su bendición. Le dieron su besito en su frente. Les dije que iba a ser un programa muy diferente, ahí está. Nada más porque de veras... faltó aquí el Gonzi, ¿no? Falta el Gonzalo, pero está chambeando. Es Godín, tiene que ganar la vida porque las pensiones alimenticias de sus 5 exmujeres no la dejan vivir. No. Ay, ni modo. Ni modo, carnal. Aprende. Es como, el Gonzalo es como piloto de carreras. En cada autódromo tiene algo. Shh. Viene el Speedfest y tiene que. Ah, ir. No, pues es pedo de ellos, güey. Pues yo qué. Ah, bueno, está bien. Yo qué. Dice por aquí, que otra vez, ya,
Dice que sí le gustó al Panchisco. Se pone rojo, ¿no, canal? Se tostó un poquito el domingo que... Mira. Aparte estuvo viernes, sábado y domingo. Ahorita nos vas a contar por qué estuviste los tres días, canal, ahí en el autódromo. La neta es que sí, sí le fue bien al buen Panchisco. Y sí. Luzana Cabrera también, la neta es que anduvo por ahí. No. No, no. No, ella no fue requerida. De la china. A ver, Transistor me dijo, vas a ser el corresponsal de Fórmula 1. Y te fuiste. Y me fui yo solo. Eso chinga. Que me encontré a mi hermana allá, ya fue otra bronca. Así que, pero no, ahí Noé no puso más bien el gons, no puso la lana suficiente y no llevaba micrófono, no llevaba cámara. Ahorita vas a ver unos videos, pero pues. Qué bárbaro. Son con celular de esas, así tipo Nokia de 1990. Te dimos un boleto de 25 mil pesos para que me grabaras un video ahí todo. ¿De 25 mil? Carajo. ¿De 25 mil? Producción, ¿cuánto costó el boleto? 25 mil pesos. No me llegó el de 25, me llegó el de 5 mil. Ay, todo. ¿Y los 20? ¿Y los 20 dónde están? Pues son para los arcones navideños. Ah, ¿quiénes se fueron a cenar ayer? ¡Regresamos! www.transistorradio.com.mx. Él es el Panchisco Galván. Yo estoy de metiche hoy, simplemente. Estamos en Autódromo Transistor, mi querido Panchisco. Exactamente, bienvenidos de regreso. Gracias a toda la gente que está conectada aquí. Así que al pendiente de lo que hace el Isra. Y pues un saludito, Isra, para la gente en especial. Al Gons, que está ahorita viendo. Para mandarles un saludo de parte de Lobo, de los Lobos de San Francisco. Ahí está. Saludo para todos los que nos están viendo. Mira, y también de parte de la base de las madres. Así es, exactamente. ¿No? También dice Carla Gómez, pegó fuerte el sol. Vaya que pegó fuerte el sol, me dejó más feo de lo normal. Dice el Gons, chale, ya vive de desnudos. Ya se quieren encuerar aquí. No hemos hablado de coches y este canal ya se quieren encuerar. Oye, pues es que los de Barra Libre me trajeron un... ¿Lo puedo decir? ¿Qué me trajiste? ¿Qué te Aparte traje? De eso. ¿Qué te traje, carnal, de Barra Libre? Pues el six de cerveza, el que está allá. Psh, carnal, ¿qué más quieres? y producción estuvo de acuerdo. Entonces. Estamos en semana de festejo de Barra Libre, 9 años, no cualquiera. Perdón, es más, ¿han escuchado a la vocecita hablar el día de hoy? No, mi querida no estaba ahorita cantando su canción esta de lluvia. Ella sigue bailando. Y baile y baile. Ella ahorita ella no sí, vino. Ella sí, y sigue en el ambiente del festejo de Barra Libre. Así no es. Se pierdan Barra Libre, que es cada miércoles. ¿A qué hora, amigo? A las 8, 7, a las 9. A la hora que queramos, ponemos el programa. Porque la neta ya no tenemos horario fijo. Es influyente. Tenemos horario fijo, pero la próxima semana ya está a las 8, mi querido Nan. A las 8, ahí está, a las 8, porque mi querido Nan lo dice. Yo no vi que dijera nada. No, pero asentó con la cosa. Ah, ya, ahora sí, ya. Está, ahora sí. Perfecto, amigos, pues ahí está. Pues bueno, por aquí nos comentaban, mi estimado Isra, que qué tal la Fórmula 1, que cómo se puso. Pues vamos a poner unos videos ahí en producción que nos eche la mano de favorzote para más o menos decirles cómo estuvo el ambiente, porque vaya que hubo bastante gente, vaya que hubo bastante, bastante precios elevados también. La neta es que no es un... Las carreras de unos tiempos para acá se han convertido en un deporte muy, muy elitista muy y no elitista. Es grosería. Sí. Precios muy, muy, muy caros, pero la neta es que la gente los paga, carnal. Exacto. Aquí no vamos a caer en el hecho de segmentar a la gente que si fifís, no. Que si los que no. Simplemente la gente, como en este video que estamos viendo ahorita, la gente que puede asistir o que en su momento hemos podido asistir, algunos hacen unos sacrificios, otros pues tendrán más posibilidades. Y ok, aquí ustedes pueden apreciar esta zona que le llamaban el fan zone o área comercial. Pues realmente la gente a lo que va ahí es una, a comprar los que pueden, desde camisas, playeras, gorras, carritos a escala inclusive. También se echaban por ahí uno que otro refrigerio. Pero sí, hay algo que realmente pues quiero hacer notar muy mucho, muchísimo, mi estimado Isra, es el hecho de que un refresco de 355 mililitros te lo daban en 70 pesos. Una lata que en la tienda te cuesta 12, 13 varos. Uh-huh. En el autódromo, para Fórmula 1 en particular, como dice el buen Panchisco, en 70. Igual no se diga una chelita, una media, que es lo que te dan en un vaso normal en cualquier evento en el Foro Sol. 120, 150, carnal, algo así andaban, por ahí andaban. 130 pesos exactamente. Una paleta Nestlé. Las tradicionales, ajá, 70 pesos, las papitas, las clásicas papitas así en bolsita, no ni siquiera de marca, sino así la clásica. De las hojuelas. Ajá, tal cual, 70 pesos, o sea, sí había variedad de productos, había variedad de cuestiones para el gusto, hamburguesas, tacos de pastor, estaba hasta la churrería esta clásica. Ok. Del Moro, y pues sí, realmente decías tú, bueno, ok, se te podía antojar o algo, que aún con el calorón que hacía, los stands más vacíos
era el de esta churrería y el de las donas ya famosas de las... Bueno, ya, las yo donas, lo pago. Krispy Kreme. Las donas americanas muy famosas, muy ricas. Así es. Krispy Kreme. Que normalmente esas donas no son económicas tampoco. No. Son la gran cosa en lo personal. A mí tampoco me... La neta, pues me comeré una, pero más no. Uh-huh. Pero, Viva el azúcar. Exactamente, viva la diabetes. Pero cabe mencionar que evidentemente los precios son elevados porque al final del día al stand pues también le cuesta una lanita estar presente, sí, ¿no? Y mira, si aprecias ahí, por ejemplo, ese stand de Johnny Walker, ahí te preparaban cualquier tipo de coctelería, como hay gente que luego le gusta los mojitos. Exacto. Algunos se lo ponen hasta con mezcal, no sé por qué. ¡Hinche gente! Pero, ustedes pueden apreciar todo lo que tú te mencionas, Isra, precisamente la gente que le gusta, pues, disfrutar el evento, pues, en compañía, pues, de una copita, pues, un cóctel bien preparado, un mezcalito, había realmente para elegir. Exactamente. Y sí, no eran precios muy, vamos a decir, muy baratos, muy accesibles, pero si te fijas en el video, había mucha gente, y sí, lo increíble, también era que cuando era la hora de la comida o los recesos entre prácticas, la gente... Las filas para comprar la comida y alimentos eran enormes, ¿eh? O sea, realmente larguísimas, porque la gente sí buscaba comer. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el uno de los stands de Heineken, que era el patrocinador principal. La única cerveza que encontrabas ahí era esta de la estrellita. Es Heineken, exactamente, es el patrocinador principal de la F1. Así es. Cabe mencionar que la F1 como tal es una marca registrada. Sí. Estamos de acuerdo que aquí no interviene ninguna otra empresa para. O sea, la F1 vende su producto. Así es. Y la F1 pone sus stands. Tú te tienes que acercar a la empresa F1. Exacto. Para poder estar presente en cualquier autódromo del mundo, no solamente en México. Sí, entonces, en cualquier parte del mundo es igual de caro. Así es. Exacto. Entonces, aquí gastamos en pesos en Estados Unidos, en el Gran Premio de Miami y el de Austin. Pagan en dólares, en Europa pagan en euros. Y así sucesivamente. Y la neta es que es un evento bastante, bastante caro. Sí. ¿Que vale la pena? Que vale la pena. Sí, sí, la neta vale, es que vale mucho la pena. Como bien dice el buen Panchisco, la neta es que las playeras como la que trae el buen Panchisco tampoco son económicas. Así la compres a 20, 25 meses en la tienda departamental, en una venta nocturna. Sí. Estamos hablando de playeras originales de 2,000-3,000 pesos. Exactamente, por ejemplo, la playera de Checo, la playera, ¿no? Camisa. Playera, una playera normalita de algodón. Estaba la más barata en 1,500, que se acabó inmediatamente. Esa precisamente es uno de los stands donde te venden la mercancía oficial. Tal cual mencionabas, de la marca Fórmula 1. Exacto. Que es la que te maneja todas las escuderías, desde Ferrari, Red Bull, Williams. O sea, y lo increíble es que la gente buscaba mercancía de pilotos, como Latifi, que es un piloto que ya se va de Fórmula 1, que nunca hizo nada, o pilotos como Yuki Tsunoda, el japonesito, que también, el Tachidito, buscaban productos de él. ¿Por qué? Porque es popular el canijo, hasta el chino este show del equipo Alfa Romeo. Uh-huh. Entonces, era padre ver que la gente buscaba, la gente que le gusta realmente el automovilismo, te dabas cuenta, ¿por qué? Porque buscaban los que podían, compraban playeras de las más accesibles de cada piloto o de cada escudería. Sí, cabe mencionar que al final del día, digo, Puma es uno de los principales patrocinadores. Cada escudería tiene una marca de ropa atrás de ellos. Así es. Así Mercedes es. Tiene a Tommy y así sucesivamente, ¿no? Así es. Entonces, la neta, eso eleva muchísimo los precios. Y cabe mencionar que la mercancía que vende F1 en estos stands oficiales, sí, entre comillas, es ropa hecha por el fabricante sin la etiqueta de Tommy. Así es. Si trajera la etiqueta de Tommy y la playera de Mercedes, esto elevaría muchísimo más los costos y la neta la gente no los pagaría. Exactamente, sí, vamos a decir, sería más caro, se encarecería más el producto y por consiguiente pues no sería muy redituable en muchas partes. Exacto, la gente y muchos comentarios en Twitter, en las redes sociales eran, ¿por qué yo compré una playera de Mercedes, que estas que trae de camisas tipo Toto Wolff y toda esta gente, andale, que tiene el escudito aquí de Tommy, la banderita, etcétera, etcétera? ¿Por qué no la trae la mía? Simple y sencillamente, la hace el fabricante, sí, o las fabrican en las maquilas de estas empresas, pero evidentemente no le ponen el escudo porque esto encarece el precio. Bastante. Y valdría madre el mercado. Entonces, sí. Puma también te vende una playera, entre comillas, original, le ponen la etiqueta en la espalda, sí, pero
pues evidentemente no trae lo que debe de traer. Tal cual. La playera que trae el piloto, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, exactamente, mi estimado Isra. Y fíjense, por ejemplo, aquí en este video estamos viendo una de las áreas de descanso, también estábamos viendo la toma, pues, panorámica, donde la cantidad de gente que asistió, que fueron prácticamente 395,902 personas en ¿sí? los tres días, pues esto habla de las personas que realmente en México les gusta el automovilismo. Si hubiera, vamos a decir, la posibilidad de hacer más grande el Foro Sol o poner más gradas, te apuesto que se llena también. Cabe mencionar que el autódromo, como lo mencionamos hace un rato, está reacondicionado. Así es. Esta parte del autódromo originalmente no existía. No. Que era lo que se conocía antes como la chicana. Una de estas curvas desapareció a raíz de tantos accidentes que hubo y construyen el Foro Sol. Sí. Para eventos, conciertos, etcétera, etcétera. Que es algo, la semana pasada aquí presentamos unas fotos que creo que tú también viste. Ajá. Uh-huh. Donde anteriormente, cuando no existía el Foro Sol, sí, era una planicie, era la Peraltada. Tú podías apreciar desde la grada principal los autos tomar la Peraltada a gran velocidad y salir todavía muchísimo más rápido. Ponen el Foro Sol, ¿por qué? Porque Ayrton Senna se accidenta en la Peraltada, se voltea, queda patas arriba, y resulta que Ayrton Senna, junto con varios pilotos, dicen, ¿saben qué? Peraltada, quítenmela. Ya no, me la quitan, la pusieron plana, terminaron con una tradición de muchísimos años, y hay gente que sí me lo dijo, oye, pero ¿por qué la Peraltada en México la quitan y la ponen en un circuito como, en este caso, Holanda, que tiene también los muros muy cerca, pero pues ahora sí que, por desgracia, mismo Checo lo comentó hace poco en su victoria, por ser mexicano, como que siempre te tratan de una forma, y si eres europeo, te tratan de otra. A los circuitos sí, sucede lo mismo. La diferencia es que en este trazado del autódromo original, es un autódromo de gran velocidad, ¿sí? La Peraltada viene precedida de una recta muy larga, y evidentemente esta Peraltada ocasionaba muchos accidentes, no solamente el de Senna. Sí, hubo infinidad de accidentes, y la parte que es de las gradas, que todavía se alcanza a ver esa curva Peraltada, todavía existe como tal, que ahora ya es como un paso normal peatonal. Sí. Eso es lo que era el trazado original del autódromo. Sí. Lo desaparecen, lo meten por ahí como para, pues, parte al final del día del espectáculo, porque tal también la F1, al ser un espectáculo, pues también requiere ingresos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo generas? Pues poniendo gradas donde no existían. Exactamente, entonces, aquí hay una situación, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo, que es al final de la recta principal. Esa es la recta de salida. Así es, esta fue precisamente la arrancada. Pues mucha gente, pues, nos encanta esa zona, porque ves la frenada, o sea, uh-huh. Es la primera curva, se dan los rebases, se dan los contactos también. Cabe mencionar aquí una situación, en cada carrera, en todas las categorías a nivel mundial, nacionales e internacionales, siempre hay junta de pilotos, es donde dicen, ¿saben qué? La carrera no se acaba en la primera curva ni en la primera vuelta, vamos a evitar los contactos, vamos a evitar los roces. Aquí realmente muchos esperábamos, yo me incluyo, como Max Verstappen quería llevar su victoria número 14 del año, Lewis Hamilton quiere llevarse su primera victoria del año, uh-huh. Checo quería ganar en México, en su país, y George Russell, que ya también su primera victoria con el equipo Mercedes, todos pensábamos que podía haber algún tipo de roce o choque al final de la recta, y por fortuna no fue así. No lo hubo, se respetaron dentro de lo que cabe mencionar, y sí, realmente, lo que tú decías, amigo, estas gradas que están colocadas ahí, están colocadas y son de las caras, ¿eh? Esas gradas, exactamente como bien dice el Panchisco, la recta principal, no se diga, es la zona de pits, estos boletos de casi 30,000 pesos que todo mundo quiere, que son los más cotizados desde que salen a la venta. Después, en precios, vienen estas gradas de sol, literal, que esas gradas tampoco existían. Así es. Las pusieron ahí, por lo que dice el Panchisco, es la primera curva, todo mundo ve, pues, bien los carros, etcétera, etcétera, y estamos hablando de boletos de 15,000-18,000 pesos, exacto, más o menos. No, y ahorita ya salieron los precios nuevos. Exacto. Sí, hubo un incremento, muchos dicen que fuerte, pero creo que todavía está Está respetable, digo, está pagable para los que lo juegan, pagaron el año pasado, 1,000-1,500 pesos de aumento, pues dicen, bueno, pues va, no hay pedo, no pasa nada. Sí. ¿No? Entonces, la neta es que al final del día sí es un espectáculo. A mí la carrera del domingo se me hizo muy sosa, muy aburrida. Muy lineal, muy de hueva.
Sí. La neta es que el Gran Premio del año pasado todavía estuvo más chido. La verdad, estuvo como, tuvo más espectáculo. Es que aquí la expectativa que se estaba generando alrededor, y lo platicábamos aquí con Nancy, era de que se abría la posibilidad de que Checo quizás ganara. ¿Por qué? Porque Max ya venía como campeón del mundo, lo que es la escudería es campeona del mundo, y pues obviamente Checo quería ganar en su país. Pero la sorpresa fue que Mercedes llegó y sus coches se adaptaron muy bien a la altura, se adaptaron muy bien a las circunstancias del circuito y les pusieron una traba tremenda a los de Red Bull. Sí, la neta es que pues mucha gente en redes sociales quería a Checo Pérez que ganando y la. A final del día esto es un deporte. Sí. Los pilotos ganan carreras, ganan algo más. Los pilotos no van a dejar de perder carreras. Max no iba a darle la victoria a Checo más porque son buenos amigos. Jamás iba a pasar. Hay patrocinadores atrás de propios. Exactamente. Hay gente que atrás de ellos gana. Checo Pérez trae igual una lista de patrocinadores que tiene que cumplir con él. Y evidentemente él tiene que retribuir. Exacto. Entonces no se trata nada más de agarrar y porque somos de la misma escudería vas a ganar. No. Lo vimos ahí en la primera curva. Hamilton aventándole la nave a George Russell echando palo fuera. Sí, sí. La neta es que es un deporte donde se maneja mucho. Exacto. Y es lo que queremos como aficionados. Exacto. Ver la pelea, aunque sean compañeros de equipo, que haya esa pelea. Que sí queríamos realmente que Checo a lo mejor se llevara la victoria, sí. Pero realmente hay que ser justos. Tú lo acabas de decir muy bien. Max no le iba a regalar la victoria a Checo. No. Ni el equipo se le iba a regalar. Si Checo a lo mejor no hubiese sido por esa falla de 5 segundos en el pit, quizás hubiese podido presionar, pero es el hubiera. El hubiera no existe. No existe. Y como no existe, pero la rola sí, mi querida Dan, ¿qué rola nos vas a poner? Algo de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, bueno, pues vamos al corte, vamos a escuchar a Lenny Kravitz y regresamos aquí a Autódromo Transistor. Así es, señores. Y seguimos en redes aquí, te mandan saludos, amigo. Enrique Cruz, el viejo lesbiano. Ya hasta los sueños, no sueñes conmigo, mejor sueña con la tóxica que tienes ahí a un lado en tu casa, güey. Ya, te sueña mucho, ¿qué onda? ¿Qué? Sí, viejo lesbiano, güey, no tiene nada que hacer en su casa y... Sí, porque ni siquiera te saluda, luego sí, va. No, sí, nada, ¿de qué onda? Buenas tardes, ¿cómo estás, Panchisco? Ni porque es tu compañero de estación, ¿no? No. Luego la pinche agresión. No nos conocemos, pero está bien, Enrique Cruz ya. Ya desde el programa pasado, ¿eh? De mi parte, güey. ¿De tu parte? Sí, de esta, güey. Para ti. Y amigos, ahorita regresando, los que siguen conectados, vamos a empezar luego el segundo, más bien el tercer bloque. El tercer bloque. Vamos a entregar otros boletos. Sí, ahorita les digo, más bien, ahorita les decimos cuál va a ser la dinámica. Bueno, no dinámica, simplemente vamos así la como. Trivia, la trivia. Pregunta, un comentario que nos puedan hacer. Oye, si me estoy viendo la pantalla, no juegues. Sí, sí, sí te panzaste de lanza, ¿eh? La neta sí, es que no. Sí, hasta no. Junto a ti me veo, pero sí, como pasa bien arrugada. O sea, la neta es que pagaste un boleto y no te alcanzó para un bloqueador, ¿o qué pedo, amigo? ¿Me creerás que me puse 3 veces bloqueador o 4? ¿Y no? Ya no, ya. Ya, yo creo que voy a ver al dermatólogo. Pero porque... pero no solo Panchisco, la neta es que la mayoría de las gradas en el autódromo son sol. Sí. La neta es que no hay... Y el domingo el sol estuvo cabrón. Año, no, y ahí te va. Fíjate que el domingo fue el día que menos tiempo estuvimos en grada. Ok. La verdad, ¿por qué? Porque hay una cosa. Viernes, Pirelli hizo pruebas con Fórmula 1, uh-huh, con los autos en este caso. Entonces las prácticas normalmente duran una hora. La segunda práctica del viernes duró 1:30. Y el viernes en la tarde medio refrescó un poco, pero el estar nublado no era una nube así gruesa, sino esa nube que te quema más todavía bien cabrón. O sea, después de estar 15 minutos ahí, así como que, hijo, o sea, te ardía todo. Entonces te ponías, pero no. Yo veía a la gente que estaba pone y pone bloqueador, la gente con gorra, yo también traía gorra, nada. No funcionó, o sea, aquí te puedes dar cuenta. Sí, la neta es que sí. Ay, se ve el sol estuvo machín el fin de semana. Hablaban de temperaturas en pista de 40 grados. Más, hubo un momento en que estaban a 50 grados. En pista, imagínense a los señores que estaban ahí rostizando adentro de los monoplaza. La neta sí estuvo muy complicado. Mira, perdón, ¿quién se conectó ya? ¿Quién está mi canal? Mariana Cruda Bonelés. Mariana Crudas Diarias. Ya le platiqué a Isra lo que te pasó ayer con tus cervezas. Bueno, tus 2 cervezas de 1.5 litros. Qué bárbara, Mariana Bonelés. ¿Qué pasó? Como que ya andabas ahí viendo a los alebrijes
comiéndose unos a otros y canibalismo entre alebrijes y no sé qué. Ya estaba buscando almas ahí, almas en pena en el restaurante. En la Catrina. Sí, no, pero la neta es que el punto malo de la carrera del domingo, chingo de gente en pits. Ah, yo pensé que el punto ibas a decir que yo el punto. No, tú eres el punto negro, punto y aparte. La gente en los pits. Todo mundo se está quejando, sí. Es noticia, están a nada de quitarle el premio a la Ciudad de México como el mejor evento de este año o que, la mejor que carrera. De hecho, fíjate, algo curioso, Isra. ¿Ya no quieren dar ese tipo de premios así individuales a los autódromos? Ya no. Que porque precisamente, o sea, ya sabes que ahora está muy de moda el de que me haces un lado, me discriminas, me haces menos. Entonces, a la gente no se le discrimina. El problema de esto es que al final del día son diferentes culturas. Exacto. El mexicano también de repente es pasadito de lanza. También hay que ser y entender que no, eso que hicieron, que andar en los pits y correteando a los pilotos y lo decía uno de ellos. Pedro Gaseoso. Sí, no, lo decía uno de ellos. Oye, ni por favor una foto, gracias. No, le estaban abriendo la mochila dos veces. Entonces la neta es que como parecía mercado de Iztapalapa los domingos. Sí, hay que mencionar algo. Que ahorita estamos ya por regresar. Ya escuchamos una rolita de Lenny Kravitz. Suavecita, así a gusto. Muy bien, muy bien. Pero amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Autódromo Transistor, a este tercer bloque. Y pues bueno, vamos a hacer una cosa rapidito antes de que nos gane el tiempo. Vamos a regalar otro pase doble. Claro que sí, como chingados, ¿vale? ¿Cómo se lo van a ganar? Vamos a hacer a ver. La primera persona que nos comente, que esté obviamente ahorita conectada, y diga en este momento, nada de que después del programa, no, en este momento, que nos mencionen, ya que estamos hablando de Fórmula 1, 3 campeones mundiales de Fórmula 1 que hayan participado el fin de semana en el autódromo. Y así, también pinche la gente que le sepa la va a poder contestar y se llevan su pase doble. Precisamente, la gente que nos diga. La neta es que, si no... Está fácil, queremos que vayan al Speedpass el próximo domingo. Uno de ellos tiene una caguama en la mano. No, ese no es campeón, es subcampeón. No, es cierto. El que dices tú, vamos a descartarlo así, es Valtteri Bottas. Salió con su caguamón. Valtteri Bottas es subcampeón. Y dijo, esta sí es mexicana. O sea, le gustó. Sí. Ahí está, ya sí. Mira, Lluvia se desquitó, No, ya se las quitó. Espérate, aquí tengo a Luisa. Yo tengo a Luisa antes. ¿Sí? Yo tengo a Luisa antes. Hamilton, Checo, no, Carla, ya estás fuera. Ajá. No. Dijimos campeones, ¿no? Campeones, y sí, Vettel, campeón. Exacto. Hamilton, campeón. Alonso, campeón. Y obviamente Verstappen. Fíjate, yo dije 3. Y esta Luisa Ramírez se fue a ir al Speedfest. ¿Cómo? ¿A dónde vas a entregar los boletos, mi carnal? ¿Cómo los vas a entregar? Yo ahorita me pongo de acuerdo, pero si estamos de acuerdo aquí en producción. Hamilton, Verstappen y Alonso te va a dar el teléfono de los packs. En efecto, Luisa Ramírez, Hamilton, Verstappen y Alonso. Ahí pudiste haber incluido a Sebastián Vettel. Exactamente, también, pero mira, aquí yo creo que Lluvia Paola Gallegos ya van 2 veces que contesta, una sí se equivocó. Sí, ya se lo ganó. Ya se lo ganó. Luisa Ramírez, aquí está tu pase doble. Y Lluvia Paola. Y Lluvia. También, okay. Sí, ya. Le está echando ganitas, ¿no? Ahí está, Lluvia, ahí está. Y la que dijo que Checo pues, se va a ganar una Tutsi, porque pues, la neta es que el Checo no va a pasar de subcampeón. Exactamente. Abraham Cortés, ¿qué pasó, amigo? Estás muy lento. Estás muy lento, te dicen el lento Cortés, güey. Oye, entonces, pues la neta, aplícate, valedor. La neta, las mujeres están dominando. Como que esta vez hay mucha mujer conectada, Nancy. Este deporte les gusta ver hombres ahí mostrando músculos. ¿Qué se me hace que se puso de acuerdo con ellas y les va, ok, ya participaron, tengan su refresco y los van a revendiendo? Carnal, de algún lado tiene que salir para el próximo boleto del próximo año. Bueno, eso sí, tenemos que ir juntando porque salen a la venta el 15 de noviembre. Para los que tienen tarjeta de crédito. Banorte, Banamex y Santander. Para ellos tres va a dar la preventa. Ya con eso se acabaron los chingones. La neta, los demás que van a quedar, pues ya son rezagados. 1500 allá hasta la vuelta que está hasta el Harpelú de los diablos. Sí, oye, sí, el Harpelú.
al Estadio de los Diablos, ahí en la última vuelta más pedorra que existe. Sí, eso sí, eso sí. La neta es que... Eso sí, vale la pena. Ahí en el Harpe Loop, se me gustó cómo suena eso. El Harpe Loop, el Estadio de los Diablos. De los Diablos Rojos de México. La neta es que bastante, si tienen oportunidad de ir a ver a los Diablos, vayan, bastante agradable el estadio. Sí. Evidentemente está en el Foro Sol, para los que no saben, pero ya que estamos ahí en el sí, Foro Sol. Sí, porque anteriormente jugaban en el Foro Sol. Exactamente, por eso pusieron ahí, las chingadas gradas. Ahí, para eso era, y ahí se van los conciertos, como apenas fue el de Rammstein. Como a Rammstein, exactamente. También, ahí fui a Rammstein, también desde allá venía... Flameado. Güey, fuiste a Grupo Firme, güey. ¿Qué Rammstein? Es que así andaba. Así andaba. Fuiste a ver al Límite, al Zócalo. Nancy fue la que me dijo: te vas a corresponsar, pero. ¿Todavía existe el Límite? No, güey. Fuiste a ver estos pedorros de Grupo Firme. Pues yo ni sabía quién vi, pero alguien estaba ahí echando flamazos. No, la neta es que. Del crucero. Nos podemos pasar toda la vida hablando de la Fórmula 1, pero mi querido Panchisco, tienes más. Hay otras categorías que a mí en lo particular. No me gustan. No te gustan. Pues miren, amigos, exactamente, nada más para mencionar esto, para finalizar con lo de la Fórmula 1. La gente que fue a la Fórmula 1, digo, yo sé que por ahí algunos han de conocer que anduvieron ahí colados en el paddock y anduvieron haciendo sus payasadas de andar metiéndole mano a los pilotos en sus mochilas, porque ni siquiera fue el piloto. O sea, el problema no es que le metan la mano, le abran la mochila o estén encimosos con los pilotos de clase mundial. Ese no es el problema. Uh-huh. El problema es que esos boletos de paddock son boletos mucho, muy caros. Sí. No son boletos los de 27 mil, no. Esos son entradas VIP. Requete VIP. Requete VIP, que son hijos del hijo de no sé quién. Sí. Son el hijo del payino. Y la neta, es que ese tipo de gente hizo el ridículo este fin de semana. Bastante, bastante. Bastante. Y se portaron como lo que ellos menos les gusta, lo más naco del mundo mundial. Y nos dejaron en mal a nivel mundial, ¿por qué? Porque la FIA está investigando eso. Exactamente. Así como que, a ver, Irra, ¿por qué metiste tanta gente? No, estamos hablando. Él es el organizador del evento, México, así como que, a ver, güey, ¿por qué estás metiendo tanta gente al paddock? ¿Por qué había ese sobrecupo en esa área? Que los pilotos se molestaron. Por ahí cabe aclarar una situación. Se robaron una llanta, pero no fue de Fórmula 1, eso sí. Para que te robes una llanta de Fórmula 1 está muy... Pero mira, el punto no es que te hayas llevado la llanta que no es de Fórmula 1, claro está. El aficionado seguramente ni sabía. Sí, fue una de F4. La vio y dijo, este es de Fórmula 1. El punto no es ese, ¿no? Porque el señor venía de gradas. El punto es que la gente, bien, fue la que acabó cagándola. Pero feo, feo. Pero feo. Feo. Entonces, si tienes un pase VIP color... dorado, que te puedes meter a la suite de no sé quién, su pinche madre. Sí. Pues está bien, está chido, pero no hagas la ridiculez de andar correteando a los pilotos. Casi, casi les andaban picando el sisirisco. A Carlos Sainz, no manches, me lo que tú conoces a Carlos Sainz, Nancy. ¿Se te hace guapo? No. Hay muchas mujeres que lo ven así como que, wow, o sea, ven a Libra. A mí se me hace bastante gay. Nos van a golpear. No, la verdad es que a mí, Carlos Sainz. Sí, digo, es un piloto. A mí no se me hace un buen piloto. Los españoles en la transmisión oficial de DAS lo ponen como un dios. Sí. Es malísimo. Pero más de un piloto a nivel personal sí se le va la mano. Sí, muy y cañón. Carlos Sainz es uno de ellos. Hay pilotos del montón. Y entre ellos está Carlos Sainz. La neta también coincide. Daniel Ricciardo es buen piloto, tiene carisma y la gente lo quiere mucho. Pero no ha ganado nada y no va a ganar nada en toda su vida. Sí, no. La neta. No. Lewis Hamilton es... Ya ha ganado... Ese se codea con pilotos grandes, con Schumacher, con Senna, con X, etcétera, que ya han ganado más de 5 campeonatos mundiales. Así es. Pero los demás, híjole. Sí, es que mira, aquí cabe mencionar esos detalles, ¿no? Cuando un piloto es bueno y se le pone un coche a modo y es el mejor coche de la parrilla... Si tienes manos para, así como dice, demostrarlo y ganar campeonatos, ahí lo tienes. Verstappen en este caso lo está haciendo. Que si el año pasado, que porque lo demás y que no sé qué, pero ya ganó el campeonato, eso ya. Pero este año demostró y está demostrando lo que puede hacer. Entonces... Que al final del día volvemos a la... regresamos 15 minutos y los pilotos no llegan ahí por talento. Influye mucho el patrocinio que traigan detrás. Sí. Un buen piloto ahorita, el buen Pato.
¿El Pato Howard? Pato Howard está muy bien en NASCAR, muy bien en su categoría. En Indy. Muy bien en su categoría. Es muy buen piloto, pero no trae tanto bagaje atrás como lo traía Checo. Exacto. Esteban Gutiérrez, el otro mexicano que llegó a estar en Sauber, que se esperaba también que destacara mucho. Que diera mucho, el alcho. Y no resultó que no lo dio. No lo dio. Pasó, ya no subió. Ahí está ahorita como piloto de simulador con Mercedes, pero ya se acabó su carrera. Entonces, realmente, esta situación de los pilotos de pago existe y va a existir. Porque Senna era un piloto que pagaba, llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero correr en este equipo para darme a conocer. Subió y tuvo talento y destacó. Ahí son épocas diferentes, pero sigue habiendo el piloto de pago. Que dicen las malas lenguas que con Senna empezó este pedo de yo pago por asiento. ¿Sabes desde cuándo empezó? Dicen las malas lenguas. Sí, desde Niki Lauda. Exactamente. Niki Lauda fue el primerito porque tenía varo y el papá le dijo, ¿sabes qué? No, güey, yo no te voy a apoyar. Y ese güey dijo, ¿sabes qué? Yo genero mi lana, pago por estar en un equipo y la historia ya la sabemos todo el mundo. De hecho, en la película de Rush, ahí lo mencionan. Ahí se ahí ve, está, y sí es cierto. Este mismo Niki Lauda lo mencionó que sí, que él hizo eso. Sí, ¿qué pasó con Checo, la escudería que estuvo antes de Red Bull? Racing Point, llega el hijo del dueño y le dicen, mi Checo, ya sobras aquí, carnal, traerás a quien quieras, pero sobras. El señor Stroll dijo, traemos a Vettel, y bueno, ya sabemos también la historia. Y Lance Stroll también, vale más. Es otro. ¿No? Es como el Enrique Cruz ahí con los Poison, ¿no? La neta ahí nada más está de relleno, y dice, bueno, güey, ya, tócale ahí, juega pinche chamaco la tos. Que no estés chingando. Gánale prácticamente. No, la neta es que sí. Pero, pues esperemos que el próximo año la gente de la Ciudad de México, no de la Ciudad de México, sino del país, porque vienen de todos los putos lados. Vaya que había mucho. Se comporte. Esperemos que no vendan tantos, pases VIP. No va a suceder otra vez. Ahí te va. No va a suceder. Va. Para cerrar este tema, afuera del autódromo, en los alrededores estaban vendiéndote gente coludida con gente de adentro, obviamente. Los carnés de VIP en $2,000. Exacto. Y te pasaban. Y sí, ahí me consta de una persona que dijo, yo entré, tomé fotos, tomé videos y anduve en el paddock. Así de simple. Y dices tú, carajo, o sea, yo por acá gastando transistor $25,000. No lo supiste aprovechar, carnal. Insisto. No supiste aprovechar. No llegaron los 20, llegaron 5. No me hagas decir de tus cosas en tu programa. Entonces mejor vamos a cambiar de tema. Bueno, dejamos la Fórmula 1, fue un buen evento, la carrera dejó mucho que desear. Checo quedó en tercero, segundo Hamilton, y es más, se repitió el podio del año pasado. Hamilton segundo, Max Verstappen primero, rompió su récord ahora sí de 14 victorias, y ahí está. Sí, la neta es que ahorita Verstappen se cuece aparte, ese cabrón. Eso sí. Ese güey vuela, no hay forma de alcanzarlo, corre como ratero del metro el cabrón. Vaya que sí. Y la neta es que los demás no tienen con qué. No. Ni Mercedes ni Ferrari. Viene Brasil, viene Abu Dhabi, se acaba la temporada. Prácticamente esas dos carreras, pues. Brasil, a ver qué sucede. Realmente es un circuito que a lo mejor se le puede dar a Red Bull. Quizás también Mercedes cierre bien. Y Abu Dhabi, pues va a coincidir con lo que decíamos con Emil la otra vez. Que pues sí, se acaba la Fórmula 1, pero empieza el Mundial de Fútbol, que eso ya es para Emil. Ahí sí diremos, bueno, así es. A ver qué sucede. Sí, ahí... Pero bueno, eso fue Fórmula 1. Tendrá que echarle huevitos Checo, porque si no me lo deja afuera el Charles Leclerc. El Charles Leclerc, sí, porque está 5 puntos nada más de diferencia. Entonces, pues esperemos que esto cierre bien y qué bueno que ya se va a acabar, porque ya me dolió estar pagándole a la Fórmula 1 su mensualidad por tal de ver las carreras. Sí, ya, eso ya. Ya, no, otra plataforma ya no más. Yo me vengo aquí a ver la pirateada. Chismoso. Y vámonos con otro tema. Vamos ahora sí, vamos a hablar de lo que va a ser el Speedfest el próximo 6 de noviembre. En este Speedfest, esta ocasión va a estar un grupo que creo que te encanta mucho a ti. ¿Firme? ¿No? ¿Cuál grupo va a estar? Salió porque Los Temerarios. No, Los Temerarios, no, esos güeyes son otro pedo, carnal. Los Bookies, no. ¿Los Bookies? Va a estar nada más y nada menos que Motel. Ta madre. Motel. ¿Esos carnales quiénes son, güey? Pues sé que uno es hijo de Pati Chapoy. Ok, para moteles, Contadero Suites y Villas, carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, habitación Transistor Room, ¿en cuánto está mi querida Nan? 4.90 all night y pitufo incluido, porque yo lo digo.
Así nada más lleguen ahí, lleguen a la ventanilla con la señorita ahí muy, muy mona, muy agradable, bien uniformada. Ya no, que en la Transistor Room dijo el IRRA 490 y mi pitufo. Y si no quieren, luego lo me marcan y qué pedo. Y hasta si tres pitufos les dan. Me quiero echar ahí algún bañito o algo. Ah, huevo, sauna, jacuzzi, potro, ¿y qué más? ¿Mi querida Nan? Espejo, sillón. No hay espejos, güey. Ella se fue a otro. ¿En cuál? En la grandota. En la grandota. Donde está el sauna y el jacuzzi. El jacuzzi. A los que les gusta el jacuzzi, vayan ahí. Vayan ahí y ya que no regañen. Ah, caray. Comercial. Ah, sí los conozco. O regresamos ahorita. Ah, caray. Carla ver, Gómez Reyes. ¿Sí seguimos en redes. Dice que sí los conoce. ¿Carla? Si ¿conoces el jacuzzi de ahí? Si dices que vas de parte del IRRA ahí en el contadero, que te regalen una charola de carnes porque yo digo. ¡Ay! Ya te dijo Carla, aprovecha. No. Oye, pero sí, la charola sí, de carnes es que... No, pues carnes frías ahí. De buena calidad. Sí, ah, pues, carne magra, pues no va a haber. Es que luego... Esta se encarga de llevarla a ella, güey. Pues, nosotros nada más le ponemos la charola de carnes y el pitufo. Si lo que lleve no dura más de 10 minutos, no es pedo nuestro. Oye, Carla. Yo no sé, así que... Él ya te hizo la recomendación, ¿eh? La habitación es toda la noche, nada de que a las 4 ya, señora, ya se le acabó la habitación. Ya se acabó el papel, ya sálgase. Si el rendimiento no es el óptimo... No. Si tú crees llegar en un Ferrari y te acaba saliendo un pinche bocho, eso ya no es bronca. Bocho, un Renaultito de los 70. Pero los Renaultito corren bonito, güey. ¿Sí? Pues sí, bueno, sí corren bonito. Los bochos... Como el del Gons. Gons, te quise defender. Es por mi bono. No, sí, dice Luzana, hasta que se escuchó la voz de Nan. Es que Nan está concentrada. Nan está en otra cosa el día de hoy. Yo estaba pensando en otra cosa. Está preparando los arcones navideños para los empleados de Transistor. Sí, porque ya dijo que no van a ser playeras. No va a haber playeras no va a haber. Pero, Carla Gómez, si quieres playeras mojadas, ahí en el contadero ahí con gusto. Ay, Carla Gómez dice, no, mínimo un Mustang. Uy. O sea, se fue a lo americano. No quiere nada europeo. No le quiere nada europeo. Porque el bocho es de ascendencia europea. Exactamente, entonces... el bocho es alemancito. Uh-huh. Entonces. A ver, Carla, no, ¿cómo que americano? Luego los americanos, esos carros muy musculosos, pero... Escandalosos, demasiado escandalosos, como todos los americanos, muy escandalosos, muy toscos. No, Carla, no, pero, Carla. Pero, pues, no... Así, o te vas a lo europeo o a lo mexicano 100%, que mexicano, a ver, ¿qué coche hay mexicano? ¿Coche mexicano? No armado en México. Híjole, qué buena pregunta. ¿Coche mexicano? A ver, vamos a hacerle, quien nos diga qué coche se fabrica en México deportivo, le regalamos ahorita un pase doble. A ver, rífense. A ver. Deportivo. A ver, Carla, si estás hablando de que esto, que el otro, a ver. ¿Qué coche deportivo se fa? Porque sí hay uno. Hay uno. No puedo decirlo porque ya hice la pregunta, pero a ver, que nos digan. Es más, una vez lo mencionamos aquí. En los primeros programas lo mencioné. Ese coche. Eso sí es cierto, sí es cierto. Y no es el que venían en Electra, no. Y ahí va, para que se vayan de una vez ya, porque quedan... Ah, no, pero vamos a tener otros dos. ¿Vamos a tener otros dos? No está aquí, pero sí tenemos otros dos. Quedan dos por aquí, mira. A ver, vamos a ver. Hay un piloto del que yo he hablado mucho, de la Superturismo Light, que eso lo voy a dar como prueba ahorita, así una especie de pista sobre quién ver la pregunta. No es Poncho, porque Poncho está en la TC2000, para que no se equivoquen, pero hay un piloto que es campeonísimo, ya estuvo en Superturismo, ya estuvo en Superturismo Light también como campeón, ahorita sigue ahí, ya es un piloto pues de cierta edad, pero que se sigue manteniendo vigente. Voy a preguntarles ahorita algo, pero para que más vayan ahí investigándole junto con lo del coche deportivo que se arma aquí en México. Que es mexicano, de hecho. Entonces vamos a ver. ¿Qué es eso? Que digan así, uy, qué buen coche. Uy, cómo no, y ve, Carla pone ya su carita así de... Carla, ¿tienes tiempo? Estamos en pausa, búscale ahí. Ya tenemos ahí a la gran Cortés, el lento Cortés. Hablan dice del rock, Lambo. Los Bull del rock. Ajá. Uh-huh. Enrique Cruz, Lambo, no. Se las pusimos algo. No. Oh. Es más, en el Race of Champions del 19 estuvo presente ese carro. Después fue uno de los carros que se utilizó en las carreras donde vino Vettel,
Vino Pedro Gaseoso. Vino Pedro Gaseoso. Vino Schumacher, que todavía no estaba en Fórmula 1. O sea, Mick. Estuvo también el Pato, estuvo compitiendo. Estuvo el Pato Daniel Suárez. También. O sea, estos pilotos compitieron en una de esas categorías con ese coche. O sea, chéquenlo. Así es. Y tampoco es Adrián Fernández, la leyenda, no, tampoco. No, espérame, para mí Adrián Fernández, mis respetos, ¿eh? Adrián Fernández se cuece aparte en el automovilismo mexicano, ¿eh? O sea, él sí de plano no llegó a Fórmula 1, ¿por qué? Por la edad, sobre todo por la edad. Por la edad. Porque sí tenía, tiene talento. Hubo carrera de race, bueno, le llaman Legends Cup. The Legends Cup, ¿qué pinches nombres tan más pedorros? Estamos en México, que la carrera de leyendas. Que corran los chingones y sale este carnal. Así de simple y gana. Michelle Jordain ahí como que no brilló. No brilló, pero no, ganó. No brilló, ganó. No brilló, ganó. La neta, Michelle Jordain. Pero fíjate, Paul Tracy ganó, o sea, se dio un buen agarrón. Mario Domínguez, bueno, Mario Domínguez, Michelle Jordain, Bruno Junqueira, Tagliani, Papis. Que también Mario Domínguez tampoco es así, sí, como y que digas. Y regresamos aquí a Autónomo Transistor. Gracias a los que siguen conectados, gracias a los que siguen participando para ganarse sus boletos. Así que ya tenemos aquí los de Lluvia, Vero, dos, así que creo que dos Veros, ahorita aquí checamos bien, sí, todo, sí, sí, el por listado. Ahí, ahorita lo checamos. Pero sí, tienen sus boletos ya asegurados. Yo creo que nos ponemos de acuerdo para verlos ahí en el autódromo y entregarles sus boletos, pero no me vayan a dejar como Alisa hace, ¿qué? 3 Speedfest, ¿no? No, mam. Yo ya no quiero regalar boletos para las carreras y ya no voy a entregar boletos para las carreras desde que la gente pinche incumplida dejó más de 10 boletos perderse. Sí, la neta. La neta es que sí. Al final del día, los patrocinadores nos los proporcionan. Sí, hay pilotos que de buena fe saben qué, órale. Ahí están los boletos para que ustedes hagan sus chingaderas. No, mejor ahora el buen Panchisco. Yo sé que estas mujeres que están ganando sus boletos el día de hoy van a estar ahí el dominguito, sí, y van a disfrutar, sí, las carreras. De hecho, yo Panchisco. Sí sé de 3 personas, de hecho, que se lo mandaron. Sí sé que van a estar ahí porque sí les gusta y van a hacerlo. Y bueno, amigos, pues sí, dentro de lo que es el Speedfest, que es lo que estamos regalando los boletos, yo les dije que ahorita precisamente íbamos a empezarlo luego con una pregunta sobre un piloto. Les di una pista. Hay un piloto, les voy a dar el nombre para que me ubiquen, el número. Jorge Caso siempre ha utilizado un número desde que estaba en Superturismo y ahorita está en Superturismo Light. Entonces, quiero que me digan el número que utiliza Jorge Caso. 69. Así, está facilísimo, o sea, si de veras lo han visto, está facilito. El 69 le gusta, ¿no? Jorge Caso. Jorge Caso. Dice Carla, yo nunca lo dejo. Ah, pues no, se interesa. Ah, mira, ya contestó alguien aquí, lo de el carro. ¿Cuál es? Es el Bull 05 y lo dijo Abraham Cortés. Ah, ya lo investigaste en internet, güey, no se vale, pinche lento Cortés. La neta, no se vale eso, güey. Ahí está, sí, se los lleva, aquí están. Nos queda otro pase doble, y pues ya pregunté. A ver, por ahí dice Mariana Bons. A ver, Mariana Bons, perdón, ahorita tú no puedes participar porque... A ver, Mariana. A ver, interventora. No, Mariana no participa, no. Mariana no. Crudas Diarias no participa. No, la neta es que no. No, tú tienes tu pase VIP, no, tú no puedes participar, Mariana Bonelés. Vero Martínez. Ah, uy, sí es cierto, aquí me están reclamando algo. ¿Qué te reclaman, caray? Carla Gómez, ya lo había puesto, el Bull. Pero según alguien salió primero Coco, ¿no? No, no, Carla Gómez lo está desde antes, porque ahorita aquí me puso, yo lo puse antes. A ver, que mande la captura de pantalla a mi... Y te vas por acá. Mi querida Carla. Ah, es que se perdió en los comentarios después de Enrique Cruz. Que puso que Lambo y Carla puso ahí Bull. A ver, mi querida Nan, la secretaria de gobernancia. Ajá. Vero Martínez, yo ya tengo mis boletos, no escuché que era para más boletos. Ya, no estés de mi totera, pero ya ganaste, ya, no seas ambiciosa. Abraham Cortés, ya había puesto que los vi en el rock. Se está armando la... Estos ya se están, parecen viejas de mercado peleándose por el señor del puesto. No, que ese es mi hombre, no, que es tuyo. Ay, qué bárbaras. Mira. José Cortés. Dice, no me dejó. A ver, ponle José Cortés, porque aquí nomás me aparece un 3. Pero, a ver. No me limites, Israel, dice Mariana. No te limitamos, Mariana, pero pues sí, ya. Mi Mariana Briagas Diarias. Ahí está, José Cortés, 39. El número del... Jorge Caso. Del Jorge Caso. José Cortés, ok, va. Ahí está. José Cortés está aquí. Ahorita la cuestión está
en que nuestra querida interventora en producción está checando quién dijo primero lo del bull, si fue Carla Gómez o fue Abraham Cortés. Y si es en serio, lo está revisando. Sí, créanme. Sí, lo está revisando mi querida Nana allá atrás de cámaras. Pero para que no... está el de Coco que sí puso, el de Rock, que es muchísimo antes que el de Carla. El de Carla. Carla aquí, cuando tú estabas leyendo aquí, ¡ah, la uh-huh. prensa! Sí. Entonces... bueno, estoy haciendo aquí para que estés... sí, porque queremos el nombre del coche. Ajá, exacto, lo que queremos es el nombre del coche. No, no, donde lo vimos. Exacto. Porque... eso lo dijo Panchisco, que lo vimos en el Rock del 19. Race of Champions del 19, ¿no? No mames. Es que se me quedó lo de Fórmula 1. Carrera de campeones, cabrón. Se me quedó lo que escuchaba en la Fórmula 1, güey. O sea. Aparte, la gente en la Fórmula 1 no gritaba así de. ¡Ah! No. ¿Sabes cómo gritaban a Checo? ¡Checo! ¡Hola! ¡Checo! No es Checo. No. Es Checo. Pendejos. Estamos en México. No, dilo también con estilo. Pendejo. O sea, no están en Holanda ni en las Europas, no. Nos estamos juntando para que operemos a toda esa gente que se les quedó atorado algo aquí, güey. Así, cabrón. Así que luego hablan como el Gonzo, así como que tengo un bocho. Sí, desde la carrera del domingo, los casi 400,000, tenemos 400,000 nuevos morenos en México que dejaron de ser fifís y pasan a ser proletarios. Sí, somos progres. Así es, señores. Sí, porque se acabó toda la lana ahí. ¿Tú qué, mi querida Nan? Mientras mi querida Nan se sigue peleando ahí, mi querido Panchisco, ¿qué más tenemos, carnal? Pues simplemente vamos a dar rápidamente lo que es la puntuación de las categorías que van a participar en la Copa Notiauto dentro del Speedfest. Tenemos que los Superturismo Light. La punta les van a dar. Exactamente. Tenemos en la Superturismo Light en primer lugar a Michel Bentancur con 1,235. Segundo lugar a Jorge Caso, precisamente Jorge Caso, que está a 10 puntos. O sea que va a estar la pelea ahí, va a ser un toma y daca, como dirían en la lucha libre, súper libre. Ok. La verdad va a ser un buen agarrón para ver quién se lleva el campeonato en los Superturismo Light. Y en tercer lugar tenemos al Generado Dávolos con 1,203 puntos. O sea que si por cualquier situación Michel Bentancur y Jorge Caso abandonaran los dos y Generado Dávolos se lleva la victoria, me les da vuelta a los dos, ¿eh? ¿Cuántos puntos les dan por victoria en carrera, mi carnal? Aquí en este caso serían 100 puntos. ¿100 puntos? No mames, dan más puntos que en la Fórmula 1. Pues es que para hacerlo más emocionante. No, la chinguen. No, no, hombre, no. Y vas a ver. Para que ustedes también lo chequen. A ver. Donde captura, ahí está primero el de Coco. Y de hecho, el de hasta abajo está el de Carla. Aquí está. Aquí está Carla Gómez diciendo jajaja. Abraham Cortés, los Bull. Y. Sí, viene después. Ah, después viene Carla. Tercer no me dejó responder. El comentario donde dijo Coco, los viene del Rock. Y ya lo voy a ver. Perfecto. Pues ahí está. ¿Y no tenemos más para Carla? ¿Ya, Carla ya había ganado? Anteriormente ya ha participado, ha ganado. En este no, caso. No, pero hoy. Hoy no. Hoy no ganó. ¿Ya no nos alcanzan dos boletos para Carla? No, ya no. Nada desgraciadamente, más. Los que nos dieron, tanto Jorge Caso como. ¿Ya se acabaron? Poncho Leal, ya se nos acabaron. Desgraciadamente, Carlita, vamos a hacer lo posible, pero sí, Abraham Cortés, oficialmente aquí. Lo es hacemos. El ganador. Ganaste Abraham Cortés, te llevas tus boletos para asistir al Speedfest. Pues ya de consolación, mi querida Carla, para que vayas al Contadero Suites y Villas. Le podemos prestar la base de Lobito para que. Sí. Pues ya, ¿tú qué opinas, mi querida Nan? ¿No? Se la prestamos. Nada más cuando termine la desinfectas, ¿no? Por favor, pues no, en cloro 3 días para que pues regrese brillosa como está. Ah, ¿no? Bueno, sí, porque sí está muy brillosa. Sí, la sí, neta es que sí. Sí, resalta. Sí, sí, resalta. Sí, la neta es que ahora sí que le brilla la cabeza a este canal, ¿no? Entonces, pues sí, te la podemos prestar, Carla Gómez. Y pues para que no te vayas hoy con las manos vacías, esperemos que el Panchisco pueda conseguirte un par de boletos. Aunque dice que va a conseguir y se hace güey y ya no consigue. No, luego nada. Consigo y se quedan los 10 boletos, dicen que no llegan. Y no, luego pero vemos pues, que llegan con comida. Que no, que voy a conseguir una pizza y que un pit pass y que la chingada. ¿Sí o no, mi querida Nan? Es correcto. Y uno se queda así atrás de las gradas, así. Ni modo. ¿Quién es el titular del programa? ¡Wow! Imagínate, ¿quién es producción? Dice Nan, no sé, yo no sé, a mí no me metan en sus pedos. No, pero sí, Carlita, una disculpa, pero yo sé que otras veces ha participado, ha ganado. Bueno, ahora dale chance a alguien que pueda participar y que se los gane, pues ya. Así es, y ya. El Betín, Memeloski Nájera, saludos al viejo lesbiano del Panchisco Galván, así dice, canal. Ah, pues, yo no estoy. ¿Y cómo sabes que soy lesbiano? Yo no estoy inventando nada.
Híjole. ¿No? ¿Cómo sabes que soy lesbiano? Enrique Cruz, que me consiga descuento en los tacos de la esquina. ¿Cuál es? Carnal, vamos a los tacos del judío otra vez. ¿Por qué no? No, total, si salen cabellos no los cambian, ¿verdad? Y nada más así como que acepta. Acepta, pero bueno. A ver, ah, por cierto, vamos a terminar con los puntajes. Los puntajes, para mi que carnal, vean, no te hagas menso. Se andan punteando, perdón. Ya ves. Se andan puteando por dos boletos. En lo superturismo, el primer lugar lo tiene Javier Jiménez con 1551 puntos. Ahí prácticamente ya creo que ya se la lleva sin ningún problema. La dupla de Raúl Garza y Luma García está en segundo lugar con 1388. Y Leonel Cravioto en tercer lugar con 1282. En la Copa 1.8 tenemos en primer lugar a Jorge Forcelledo con 1330. En segundo lugar Armando de la Mora con 1308. Aquí también está todavía la posibilidad de que se dé un volcón. Un revolcón entre ambos. Y Alejandro Sánchez en tercer lugar con 1297. Todavía está en la pelea, pero tendría que suceder algo ahí muy... La Copa 1.8, ¿esa de qué es, canal? ¿Qué carros son? Son carros elaborados, o sea que armados, 100% el chasis deportivo, son coches más sencillos. Puedes encontrar carrocerías de Audi, Cooper, hay uno que otro Alfa Romeo por ahí también. Algunos son motores, vamos a decir, son una mezcla, como decías, en las bicicletas hace años, hechizas. Ok. O sea, tienen motor Honda y son, es como un chasis, ajá, muy diferente, pero el chiste es que dan muy buen espectáculo. De hecho, el accidente de Puebla, ¿sí lo viste? No. Ese accidente, hubo un accidente en esta categoría, fue un accidente muy, muy fuerte, y el coche que se volcó, porque sí dio 7 vueltas de campana este carro, o sea. Ok. Era uno de ese tipo de coches y estuvo muy bien armado. El piloto salió ileso, y eso comprueba que realmente la seguridad, al menos en la Copa Noti Auto y en esta categoría en específico, está muy, muy, muy bien comprobada, porque no hubo ningún problema físico para el piloto. Ahí está. Entonces, amigos, esta categoría, échenle mucho ojito, corre junto con los superturismo, entonces para que se den ahí una vuelta los que van a poder asistir, va a estar muy bien esta carrerita. Y, por último, los TC2000, donde corren varios de nuestros amigos. Por ejemplo, por cierto, Ponchito Leal. Telas. Por ahí. ¿No? Me hicieron llegar un comentario, un chismecito de que, pues creo que a alguien le debes una gorra, Poncho. Una gorra del Terrible. Más de una. Y por ahí creo que también Race Together pues tiene que mocharse, porque pues Transistor apoya y le echamos porras a todos. Pero ¿Cuántos somos aquí, Nan? 30 y tantos. Con 5 gorditas, mi carnal. Con esas. Yo ya tengo la mía. Bueno, 4. 4. Una yo, una Nan y una el Gonzalo. Es que aquí en Transistor vamos a vender gorras. Y la otra, sí, la otra la rifamos. No, pero sí, Poncho, por ahí me hicieron llegar ese comentario de que, pues, qué vole. Que desde cuándo está ahí la petición. Tú estás viendo a alguien por ahí que está haciendo caritas como de. Madre. Entonces, Poncho, el recado está entregado, pero sí, aquí en la TC2000 el primer lugar lo tienen los Van Ranking, los hermanos, que son cuates gemelos, mellizos, como les quieran decir, con 873 puntos. Rodrigo Vázquez en segundo lugar, que ya ahí está más complicado, pero pues por ahí se podría dar alguna sorpresa, y Maximiliano Zona en tercer lugar con 718. Entonces, el equipo Alessandros y el equipo Arrow siguen dándose duro. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo, y pues recuérdenlo, es el Speed Fest, donde va a estar compitiendo también la NASCAR, que van a llevar a cabo su 10ª fecha. La NASCAR corre, obviamente, siempre en óvalos, o normalmente en óvalos, y aquí en México va a ser el puro óvalo. Hay gente que me dice, oye, ¿van a correr por el Foro Sol? No. Va a ser puro óvalo, la NASCAR. No están oyendo. Y las categorías de la Copa Noti Auto, sí les van a poner una chicana, me parece que al entrar a la curva peraltada. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de accidente muy fuerte por las velocidades que se llegan a generar. Entonces, no es lo mismo el coche NASCAR, que está preparado 100% para ese tipo de circuitos o de óvalos, a diferencia de los Copas Noti Auto, que pues digo, es menor cilindraje, menor caballaje, pero también la seguridad del piloto pues siempre va por delante, ¿no? Entonces, ojalá de veras la gente que pueda asistir, Abraham Cortés, Vero, por ahí se me van los demás nombres, Luisa, vayan, disfruten. Nos pondremos en contacto, o yo me pondré en contacto con ustedes para hacerles llegar, o más bien verlos ahí en el autódromo y entregarles sus boletos de parte de Jorge Caso, Poncho Leal y obviamente de aquí, de Autódromo Transistor, porque Transistor Radio obviamente lo que busca es que sus seguidores pues obviamente estén contentos y más que divertidos
en cualquier tipo de eventos, ¿no es Israel? Así es, señores, cáiganle. ¿Qué empresa organiza estos Speedfest, canal? ¿Perdón, qué? ¿Qué empresa organiza estos eventos? Estos vienen siendo, en este caso, Grupo CIE, OCESA. Ah, OCESA, ok. No, la neta, cáiganle, se pone chido, se pone agradable. Hay muchos stands, ya no hay edecanes. Por si alguien quiere ver edecanes, ya no hay. No, sí va a haber. Pero sí, pues ya no sí va a haber, no la, como antes. Ya no son de las edecanes que... Oye, ¿qué te parece si...? Con las que uno creció. No sé si en 2 semanas, pero luego hacemos un programa. Shh. O si estás de acuerdo, en 2 semanas. Una segunda parte. A ver qué dice la gente. En donde podamos ver lo que ha sucedido con las edecanes. Porque sí es cierto, hay gente que luego quiere ver edecanes también. Ya en Fórmula 1 no hay edecanes. En Fórmula 1 ya... Ya, no hay edecanes. Entonces, por ahí... Oye, por aquí nos dice... saludos, amigos. Dice Jimmy Cortés... Ya llegué. Dice, ahora sí va a haber de Yagú, ya llegué. Hace media hora lo puso. Ahorita te abre la encargada, mi querido Jimmy. Ahí van, Jimmy, ahí van. Pero bueno, amigos, pues no me queda más que... No me queda más. Que despedirme de ustedes. Irra, muchísimas gracias. No, mi carnal, un gusto estar contigo. La neta, un gusto estar con tu público asiduo de noticias de automovilismo. Yo la verdad es que no desconozco muchos temas de los que tú eres todo un experto. A mí hablemos de Fórmula 1 y de decanes y lobitos, y la neta es que nos podemos pasar 35 programas. Y mojitos. Oye, pero ¿cómo ves? ¿Quieres que platiquemos luego sobre cómo fue el Speedfest? Sí, nos vemos aquí en 15 días. Exactamente. Nos vemos en 15 días. Sí, porque días. Me tengo que ir de vacaciones, tengo que agarrar mi color. ¿Otra vez? Ya vámonos, esto fue Autódromo Transistor. Gracias a los que nos ven. Compartan el video, putos, no se hagan güeyes. Y también no se hagan güeyes, ahorita viene nuestro amigo Jimmy Cortés con Deja Vu, para que por favor también lo vean. Un programa bastante entretenido también. Y pues, ya que les digo. Carla, pórtate bien.